Esta es la comunidad de Micaela Bastidas, Quizapata, ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Abancay. Al igual que en muchos lugares de Apurímac y del Perú, existen comunidades que no son atendidas por el gobierno, con los servicios básicos como son el agua, electrificación, desagüe, postergando su desarrollo y el futuro de muchos niños y de la comunidad. La comunidad de Micaela Bastidas es una de ellas, pero gracias a la visita del padre Venancio Arnaez, director de la ONG San Miguel Arcángel, quien llegó hasta este lugar y pudo ver la necesidad urgente de los habitantes, las familias, al no tener agua potable en sus casas, tenían pozos donde almacenaban el agua. Agua que venía acompañada de tierra, hierbas, suciedad y a veces excremento de animales. A consecuencia de ello, la comunidad entera sufría de enfermedades estomacales, diarreas, etc. Fue entonces cuando las autoridades de la comunidad, con el apoyo de Cáritas Abancay, inician con el trabajo de mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad. Antes tomábamos esta agua, que es cochina. Simplemente había gusanos, animales, sapos, y eso tomábamos, consumíamos. Y nuestros niños estaban atrasados, tenían enfermedades. Nosotros tomábamos esta agua, pero ahora, gracias a Cáritas, ahora tomamos de la peleta ya, señores. Hoy, gracias a la gestión de Cáritas Abancay y al trabajo coordinado con todos los involucrados, se logra ejecutar el proyecto Allin Yaku Pajarimpaj, financiado por el gobierno de La Rioja, de España. Se ha construido el reservorio de 20 metros cúbicos de capacidad del proyecto Allin Yaku Pajarimpaj Micaela Bastidas. Este reservorio va a abastecer a 163 familias. El objetivo del proyecto es la instalación del sistema de agua potable apta para consumo humano en la comunidad, cuyas familias beneficiarias son de escasos recursos económicos. Se han construido dos captaciones de agua tipo ladera, ubicado en el manante denominado Chirijani, instalándose una línea de conducción, aducción y distribución de tubería PVC.